extraordinario recibimiento tuvo el lunes 21 de octubre en la comuna de Lota la candidata presidencial Michelle Bachelet, quien fue recibida por la primera autoridad comunal, Patricio Marchán Ulloa, junto a dirigentes sociales, candidatos de su coalición y vecinos de la zona minera. Se centró en la Plaza de Armas de la ciudad, donde más de 1.000 personas escucharon atentos las propuestas y compromisos de la expresidenta vinculados a la reconstrucción y la materialización de la entrega de las viviendas, como también el mejoramiento en el área de la salud con más profesionales, una mejor educación que sea administrada por el Estado y no por los municipios, entre otros temas. ¡Buenas tardes! Porque gracias al apoyo masivo que ustedes me dieron, yo estoy liderando hoy día este proyecto de la Mano de la Vida. Y yo quiero decir aquí con claridad, los compromisos que adquirí con ustedes en el sindicato número uno se van a cumplir. Hoy día quiero reafirmarlo con ustedes. Si hay beneficios que se han retirado, los vamos a reponer. Queremos que Lota pueda crecer y desarrollar nuevas áreas de trabajo, porque es el camino a mediano y largo plazo. No podemos pensar solamente en el corto plazo. Tenemos que asegurar que Lota se pueda seguir desarrollando y dando más oportunidades a todas y todos. Queremos también pensar no solo en el corto plazo. Tenemos que reforzar la formación, la capacitación de las personas. Y ustedes son un gran referente, porque gracias a Lota, que tiene el Centro de Formación Técnica, es que nosotros abrimos uno en Lebu, siguiendo el ejemplo de acá. El alcalde dijo una frase que es muy buena. Dijo, Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Entonces, la verdad es que tenemos que avanzar en más descentralización, la verdad, y descentralización efectiva. Cabe indicar que a su llegada a la candidata presidencial, Michelle Bachelet, manifestó estar muy contenta de visitar nuevamente Lota, donde aseguró siempre la han recibido con cariño. Bueno, primero que nada, feliz de estar de nuevo en Lota. Primero para agradecer, porque las primarias me apoyaron de una manera muy masiva. Así que muchas gracias y feliz de estar acá para reiterar mi compromiso con los lotinos y las lotinas, para que Lota pueda seguir desarrollándose con todas las oportunidades que ustedes se merecen. Todas aquellas políticas que implementamos en mi gobierno y que mucha gente la han perdido, las vamos a reponer. Vamos a continuar con los programas de empleo. Naturalmente vamos a seguir trabajando y apoyando a los mineros, a los pesquineros. Vamos a trabajar con los pescadores artesanales. Yo he tenido reuniones con ellos en todo Chile. Sabemos lo que necesitan, vamos a revisar la ley, sabemos que hay problemas ahí y vamos a fortalecer la pesca artesanal. En tanto, el edil lotino Patricio Marchán hizo entrega de una propuesta con los principales temas que le preocupan e indicó que espera trabajar con fuerza por Lota con Michelle Bachelet si esta resulta electa. Saludos, por cierto, a la presencia del alcalde Patricio Marchán en esta actividad. Creo que fue una bonita, yo diría, actividad, un bonito mitin político. Creo que se anunciaron algunas medidas importantes. Hicimos entrega de la propuesta de comuna a Michelle Bachelet. Yo creo que ella va, de hecho anunció el tema del biotren, por lo menos que es un tema grueso, así que estamos muy conformes. Por otra parte, los vecinos asistentes, tanto de Lota como de las comunas aledañas, no se hicieron esperar y también manifestaron a través de sus pancartas sus innumerables solicitudes y su apoyo a Michelle Bachelet. Avanzamos contigo.